El CD Álgebra Madera consiste en un trabajo académico de corte investigativo, de creación artística y también interdisciplinario. El trabajo busca confirmar la relación que existe entre la literatura y la música. Para ello se incorpora un trabajo además del artista plástico, grabador Carlos Vergara, quien trabaja la parte del arte del CD y en donde incluye por cada una de los temas un grabado que está relacionado con la música. Bueno, confirmando su carácter multidisciplinar y que es un trabajo abierto y dialogante en literatura en seis cuerdas, en su estreno en Italia, en Siena, incorporó además la presencia de la danza a través de la danza de flamenca y clásica. La grabación reúne 11 piezas y que se agrupan según su naturaleza literaria y consisten en 6 piezas que corresponden a textos narrativos y 5 de ellas de carácter poético. Bueno, en primer lugar, mi interés consistió en plasmar, digamos, mi trabajo interpretativo en un registro o una grabación de carácter profesional. Hasta la hora yo había tenido solamente grabaciones de carácter circunstancial o que tenían que ver con mis grabaciones en vivo. Ahora, esta grabación me somete, digamos, a todo aquello que implica, digamos, la exigencia de una grabación más profesional o de estudio. Bueno, es un interés personal y además se agrega a mi labor docente, digamos, mi interés por abordar un trabajo investigativo y que reconoce también mi interés por todas las artes. Y de alguna manera también reconozco dentro de mi repertorio un sinnúmero de piezas que están relacionadas, digamos, con la literatura. Y de esa manera decanta finalmente en el CD Aljibe Madera. Bueno, el trabajo Aljibe Madera, desde su origen, se planteó como una herramienta metodológica para enseñar entre los jóvenes y los niños, digamos, esta relación que existe entre la música y la literatura. En un plan de difusión que posee el mismo proyecto, se consideraron visitas con el mismo a distintas instancias educacionales y sobre todo a lugares que estén más alejados de la urbe. Y que, bueno, estamos a la espera, porque lamentablemente por las actuales circunstancias sanitarias no hemos podido concretar ese anhelo, digamos.